Bueno, estamos aquí en la Universidad de Córdoba y venimos desde la Fundación Vía Libre para charlar sobre uno de los temas que es nuestro tema principal de agenda, que tiene que ver con las regulaciones vinculadas con la propiedad intelectual y el derecho de autor. Eh, durante todo el año 2017, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que depende del Ministerio de Justicia, del Poder Ejecutivo de la Nación, eh, se ha puesto al hombro la misión de construir un nuevo proyecto de ley para... Todavía no está claro si hacer una ley nueva por completo o modificar la ley 11723. La ley 11723, que es la que está vigente hoy día en Argentina, es una ley que data de 1933, su número de ley lo indica, es muy, muy antigua. Es una ley que ha sido modificada en diversas ocasiones para adaptarla al contexto tecnológico, por ejemplo, desde, el, desde 1998 incorpora el software, las bases de datos y cosas por el estilo. Eh, y lo cierto es que es una ley que, eh, en, cuando uno hace análisis comparado con legislaciones del resto del mundo, es una de las leyes más restrictivas en términos de acceso, en términos de eh, flexibilidades, en términos de acceso a la cultura especialmente. Eh, si miramos un poco la legislación comparada, Argentina, gracias a esta ley, está entre los 20 países que no tienen ningún tipo de flexibilidad a favor de bibliotecas, museos y archivos. Eh, A contrario de los principales países del mundo, la Unión Europea, los Estados Unidos, Chile ha incorporado hace relativamente poco eh, flexibilidades en este sentido, eh, Argentina no tiene eh, flexibilidades de uso justo, tiene unas cláusulas de derecho de cita muy ajustados y tiene una cláusula que es particularmente grave, que es la tipificación penal de toda copia no autorizada. Y en el mundo digital... Todo lo que hacemos es una copia. Todo lo que, cada vez que distribuimos, que compartimos una canción, que compartimos una foto, que compartimos un texto, cada vez que compartimos algo, si nos atenemos estrictamente a lo que dice la ley, estamos cometiendo un delito penal asimilable a la estafa. Es decir, que te pueden dar unos cuantos años de prisión efectiva. A ver, con este tema en mente, la Dirección de Derecho de Autor ha convocado a organizaciones como Vía Libre, como asociaciones de bibliotecas, como entidades de gestión colectiva y demás, a discutir públicamente eh, algunas ideas para cambiar la ley. Y puso como zanahoria eh, la idea de incorporar flexibilidades a favor de bibliotecas. Algunas flexibilidades muy chiquititas, muy poquitas, pero una zanahoria hay. En principio habría ahí una vocación de eh, salir de este lugar vergonzoso, de no tener ninguna flexibilidad a favor de las bibliotecas. Ahora bien, eh, lo que viene detrás es un caballo de Troya, porque adentro de ese paquete vienen un montón de cosas de una gravedad muy importante. Eh, por ejemplo, una de las cosas que nos están ofreciendo como positiva para que apoyemos un, este proceso es flexibilidades para usos educativos. Esto es, por supuesto, algo de lo que Fundación Vía Libre... Y todas las organizaciones que estamos con el acceso a la cultura venimos bregando hace mucho. Flexibilidades con fines educativos, el derecho a la educación es un derecho humano fundamental que incluye en su implementación el acceso a materiales de forma asequible, de forma eh, sencilla, incluso eh, con, en algunos casos contemplando gratuidad de materiales. Eh, ahora bien, en esta flexibilidad quieren poner su troyano que es, eh, dado que se y voy a poner, por favor, entiendan la ironía y las comillas: que cada lectura que alguien hace por, una, por la vía de la fotocopia o de la reproducción digital, es decir, no la lectura de la, del original, es un lucro cesante para los autores o la industria de la edición. Entonces, pretenden poner un canon, eh, una remuneración compensatoria, obligatoria, eh, para otorgar esa flexibilidad con fines educativos. Es decir, que si esto avanza, así como está, las universidades públicas, privadas, las escuelas secundarias, públicas y privadas, las primarias, las bibliotecas, todos aquellos entornos donde se hagan copias con fines educativos, van a tener que tributar un monto que está por verse, pero que calculando por las tasas que cobran las entidades de gestión colectiva no va a ser pequeño a una entidad de gestión colectiva por crearse que es Cadra, que es el centro de, eh, de autorización de derechos reprográficos. Esto es una de las cosas que hay dentro del paquete. Otra de las cosas que hay dentro del paquete es la creación de nuevos tipos penales. Así como tenemos esta tipificación de toda reproducción no autorizada, no se está hablando de terminar con esta tipificación penal, sino de agregarle nuevas. Por ejemplo a lo que es ingeniería reversa de software y a lo que es la elusión de las medidas técnicas. ¿Qué son las medidas técnicas de restricción? Son dispositivos implementados en software y en hardware que permiten controlar la circulación de una copia cuando la obra está en un formato digital. Por ejemplo, eh, cuando vos comprás una canción a través de un servicio de streaming, cuando vos comprás un libro a través de una tienda virtual de e-books, los voy a nombrar para no hacerles más prensa de la que ya tienen. Eh, estas empresas no te están vendiendo un libro ni un disco. Vos no sos dueño de ese libro y de ese disco. Vos tenés sencillamente un permiso de escucha. Lo que vos comprás en este nuevo modelo de negocios es un permiso de lectura y un permiso de escucha. Por lo tanto, las potestades sobre la obra nunca son tuyas, sino que son de el titular de los derechos y de la plataforma. Entonces, ¿qué hace el titular de la plataforma? Te pone dispositivos técnicos para que vos, por ejemplo, no puedas prestarlo, lo puedas ver cierto número de veces, eh, si vos incumplís alguno de los términos, te lo puedan retirar, porque eso no es tuyo, vos solo tenés un permiso acotado de lectura. Digo lectura en un sentido amplio, escucha, eh, cuando ves una serie, ves un... Es un permiso acotado de acceso. Ya no estamos en la era de la compra del bien cultural, sino en la era del acceso al bien cultural. Y para que ese negocio funcione, ellos tienen que tener poder sobre cada uso de ese bien cultural. Esto lo hacen a través de las medidas técnicas de restricción. Bueno, lo que quieren hacer ahora es tipificar penalmente la ilusión de esas medidas técnicas. Es decir, que si vos tenés comprado legítimamente un bien en formato digital, pero necesitas saltarte la medida técnica para poder verlo, porque tu computadora no lo soporta o por lo que sea, eh, o porque, por ejemplo, necesitas que, que pasarlo por un sistema de lector para personas invidentes. Hay un montón de cosas que pueden pasar por las cuales vos necesites cambiarle el formato o algo por el estilo. Bueno, eludir la medida técnica va a ser un delito penal. Otra de las cosas que quieren hacer, como si la justicia no tuviera problemas suficientes, como si la justicia no tuviera urgencias mayores, quieren crear sistemas más veloces para resolver las cuestiones judiciales en propiedad intelectual. Porque son prioridades, ustedes saben cuáles son las prioridades. Entonces, eh, nos encontramos con, nos pusieron una zanahoria diciendo va a haber flexibilidades para bibliotecas, pero cuando uno rasca un poquito y mira el fondo de la cuestión, encuentra que las flexibilidades van a tener un costo altísimo para las instituciones públicas y privadas de educación las flexibilidades van a tener un costo altísimo en términos de lo que nos va a redundar en materia de costos de afrontar nuevos tipos penales, ya sea por la libertad de las personas, por las limitaciones que eso tiene para la investigación en seguridad informática, eh, que son muy grandes, es un tema en sí mismo este y es muy complejo, eh, por el costo que implica poner recursos de la justicia que deberían ser puestos en otros campos, ya sea en laboral en familia, en otros lugares donde la vida de las personas está afectada seriamente y donde la justicia tiene eh, eh, necesidad de acelerar los procesos porque está en riesgo la libertad de las personas, la familia, el patrimonio y demás de las personas. Bueno, aquí quieren hacer un sistema acelerado de protección de los intereses de los titulares de propiedad intelectual. Y la otra cosa que quieren poner, y es algo que ha estado en discusión estos últimos días, que es los sistemas de notificación y baja automática de contenidos de Internet. Hubo una discusión por el proyecto de ley que fue denominado Pinedo, que en realidad es Pinedo Fellner, sobre responsabilidad de intermediarios de Internet, por el cual solo se puede dar de baja un contenido de Internet si media una orden judicial, es decir, que hay una autoridad judicial competente que dice que algo es ilegal o no, como para justificar la censura de ese contenido. Bueno, lo que quiere la industria del entretenimiento en Argentina es tener ellos la potestad de decir esto se baja porque yo lo digo. Y eso es profundamente antidemocrático eh, y profundamente serio en términos de libertad de expresión. Todo este paquete viene detrás de una pequeña cereza que nos ponen de flexibilidades que no vamos a comprar fácilmente porque no, no está, hay cosas que no se negocian. Los derechos humanos no se negocian y cuando lo que está en riesgo es el derecho a la cultura. La libertad de las personas, el derecho al libre proceso y a la libertad de expresión no lo vamos a cambiar para defender los intereses de un puñado de corporaciones y de intermediarios que se arrogan la titularidad de la propiedad intelectual en Argentina.